Hola amigos, bienvenidos a este nuevo ejercicio de arpegios. Esta vez vamos a practicar arpegios a dos octavas. Muy bien, lo que estamos haciendo es, estoy tomando cuatro acordes de la tonalidad de Fa sostenido menor. Los acordes que estoy utilizando son Fa sostenido menor, Re mayor, La mayor y Do sostenido mayor. Lo que vamos a hacer es, vamos a arpegiar la triada de cada acorde a dos octavas, que sería Fa, Fa sostenido fundamental, La y Do sostenido. Luego me voy a la siguiente octava, toco Fa sostenido, La y Do sostenido, y regreso a La y regreso a Fa sostenido. Es decir, la segunda octava toco ida y vuelta. Entonces sería de la siguiente manera. Eso toco en la triada de Fa sostenido menor. Luego me voy a ir a la triada de Re mayor y estoy tocando exactamente lo mismo que la triada de Fa sostenido menor. Toco Re, Fa sostenido, La. Voy a Re 8 notas arriba, toco Re, Fa sostenido, La. Regreso por Fa sostenido hasta Re. Lo mismo hago con el La mayor, toco La, Do sostenido, Mi, me salto 8 notas arriba, toco La, Do sostenido y Mi. Lo mismo estoy haciendo con el Do sostenido mayor, toco la triada, Do sostenido, Fa, Sol sostenido, 8 notas arriba toco Do sostenido, Fa, Sol sostenido, regreso por Fa y Do sostenido. La digitación que estoy utilizando es dedo 1, dedo 3 y dedo 5 de la mano derecha. Empezamos por Fa sostenido menor. Luego me voy a Re mayor. Luego me voy a La mayor. Y termino en Do sostenido mayor. Ese mismo arpegio estoy haciendo en la mano izquierda, la misma digitación, 5, 3 y 1 en los dedos. Estoy tocando Fa sostenido, La, Do sostenido, la siguiente octava Fa sostenido, La, Do sostenido, regreso por La y Fa sostenido. Me voy al Re, Fa sostenido, La, salto al Re, Fa sostenido, La, Fa sostenido, Re. Lo mismo hago en el A, toco La, Do sostenido, Mi, me voy 8 notas de arriba, La, Do sostenido y Mi. Vuelvo a Do sostenido y vuelvo a La. Me voy al Do sostenido mayor, toco Do sostenido, Fa, Sol sostenido, me salto 8 notas, Do sostenido, Fa, Sol sostenido, Fa y Do sostenido. Igual en la mano izquierda me quedaría de esta manera. Al Re. El A. Y el Do sostenido. Una vez que domino las dos manos, ahora voy a practicarlo de una manera lenta con las dos manos. Sería de la siguiente manera. Me voy al Re. Me voy a La. Y me voy al Do sostenido. Eso hasta adquirir un poco de velocidad. Y luego estamos haciendo una variación que son útiles. Estoy tocando
el acorde en la mano derecha, la tríada, luego la tríada de re mayor, luego la tríada de la mayor y luego la tríada de do sostenido mayor. Y en la izquierda voy a hacer el arpegio, que me quedaría de esta manera. Ahora voy a re. Ahora voy a la. Y do sostenido mayor. Luego hago el acorde con la mano izquierda y el arpegio con la mano derecha y me quedaría así. Una vez que ya domino los arpegios, puedo poner un tiempo o una base musical, que en este caso es lo que yo estoy utilizando, una base musical para practicar estos arpegios. Entonces esto nos quedaría ya con la base musical de la siguiente manera.